todos y bienvenidos a esta tremenda noche de invierno. La nieve ha estado cayendo durante gran parte del día por aquí. Tenemos que dar las gracias al personal organizador del partido, que ha hecho todo lo posible porque se celebre como está. ¡Mbappé! Seguro que acaban acordándose de ese fallo. El ejemplo perfecto de cómo convertir una buena defensa en un ataque claro. La presión en la primera línea del rival puede crear ocasiones como esta. Isco. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Manda al quinto pino. Messi. Thiago. Cuadrado. Y devuelve el balón al centro. Joder. La pone a la banda. ¡Qué buen corte! Justo lo que necesitaban. Jerome Boateng. ¡Qué buen balón a la banda! El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Cuadrado! ¡A ver qué se inventa ahora! Pase en profundidad a Cristiano Ronaldo. Pase a la banda izquierda. Balón largo al otro costado. Vuelca el juego hacia la otra banda. Tiene carril para correr por la izquierda. La mete al área. A duras penas consiguió despejar. Recibe el balón en una buena posición. Toni Kroos. Cambia el juego a la izquierda. Quiere subir el ritmo. Mbappé. Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. ¡De Bruyne! Buena intervención del guardameta. Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba. Decide sacarlo en corto. Grandísimo control. Dentro de Ronaldo. La manda lejos y no se complica. De Bruyne. Cuelga el gol arriba y cabezazo. Sin peligro para el portero. Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. Balón en largo. Isco. La controla Benzema. Y la juega hacia la izquierda. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Se dispone a centrar. El Olympique de Marsella trata de crear juego. Skriniar. Y seguimos sin goles a estas alturas del partido. Thiago. Balón para arriba. La manda arriba. Ese balón en largo tiene dueño. Valverde.
Héctor Bellerín. Valverde. Benzema. ¡Dispara! ¡Paradón espectacular! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Decide mandarla hacia adelante. Optan por retrasar esa pelota. Joder. Pase en profundidad a Bergkamp. Entrada dura con determinación. Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. Prefiere jugar en largo. Y salió por la línea de fondo. Saque de puerta. Toni Kroos. Isco. Mbappé. Pase en profundidad a Benzema. Skriniar. Decide jugar por la izquierda. Kolarov. El silbato del árbitro señala al final de la primera mitad. Buen fútbol hasta ahora. Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. Coméntanos tus sensaciones de esta primera parte. El Madrid ha jugado bien, en mi opinión. Ha movido bien la pelota, ha sabido conservarla y eso ha propiciado bastantes oportunidades, aunque de momento no haya podido concretarlas en el marcador. El técnico hará algunos retoques, pero me parece que está en el camino correcto para sacar un buen resultado. El Madrid entra en el túnel de vestuarios sin hallar la red del rival. No hemos visto movimiento en el marcador y los dos equipos saldrán a la segunda parte tal y como comenzó el partido. Se da paso a los siguientes 45 minutos. El candado sigue echado y ningún equipo ha conseguido romperlo hasta ahora. La ha dirigido de maravilla. No dudó en interceptar. Juega hacia la banda. Cambia el juego a la otra banda. La cuelga al punto de penalti. La bombea fuera de peligro. Pase a la banda izquierda. La mete. La manda bien lejos para alejar el peligro. ¡Cross! La metió. ¡Gol! ¡Ya está! Y el capitán se lleva una merecida ovación. Bueno, ha dado el equipo lo que necesitaba. Ahora tienen que pensar en matar el partido. Es imposible colocarla mejor. A veces es mejor no pensártelo dos veces y probar suerte. Le pegó de fábula, impresionante. La puso a buen recaudo del portero. Se rompió el candado. 1-0.
Bueno, llevan 1-0 y en mi opinión te digo una cosa, algunos jugadores todavía no han salido ni del vestuario. La juega hacia la derecha. Pase en profundidad a Messi. Pase en profundidad a Messi. El colegiado pita la falta. Cuadrado. Poco podían hacer tras ese centro. Una lección de juego combinativo. Aparece el corte. Balón en largo. Toni Kroos. Jerome Boateng. Y ahí está el destinatario de ese pase. Isco. Han cosechado un gol tempranero en esta segunda mitad para conseguir así el 1-0. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. Retrasa la pelota. Manda un pase en largo. Saque de esquina, pita el árbitro. La toca en corto. La cuelga hacia el área. Yo creo que tienen que seguir así. No le queda otra que apretar. Eso es. La manda arriba. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Jerome Boateng. ¡Qué buen juego de pies! ¡Isco! ¡La cuelga! El centro es despejado. La controla Cristiano Ronaldo. Cuadrado. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Balón templado. La controla Cristiano Ronaldo. Balón para arriba. Desde ahí pueden llegar arriba. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Esperemos que no se acuerden de esa jugada más adelante. La controla Cristiano Ronaldo. Cambia el juego a la izquierda. Vuelven a recuperar la pelota. Isco. Cambia el juego. Messi. Isco. A ver qué se saca de la manga. Ahora hay una cosa clara, la defensa está mucho mejor organizada ya, La ha dirigido de maravilla. ¡De Bruyne! Un fallo que puede resultar definitivo. La acción se solventa con una extraordinaria parada, extraordinaria. Sabía que tenía que dar un paso al frente y lo ha hecho. El Olympique de Marsella puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. Centro de Thiago. Y el peligro se esfuma de momento. Se están quedando sin tiempo. Ya tienen que mover mejor la pelota, mover mejor la pelota. La controla Isco. El Madrid tendrá que aguantar contra viento y marea durante unos minutos. Tienen la pelota en el centro del campo, pero yo no lo explico, Desde ahí no van a marcar el gol que tanta falta le hace. Quiere zafarse de la defensa. ¡No queda tiempo! ¡Tiene que ponerla en el área! ¡Gracias!
Toni Kroos. Había mirado varias veces su reloj, pero ahora acaba de pitar. ¡Qué partido tan disputado! Podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos y este solitario gol vale su peso en oro. No han estado precisamente sobrados de cara a puerta, pero ese gol en la segunda parte ha acabado siendo absolutamente decisivo. Y termina la retransmisión. Gracias, Julio. A mí me da que hoy hay gente con ganas de revancha. Buenas noches. Gracias de verdad, Carlos.